Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo emitir la verificación Google en Xiaomi Redmi Note 12S. Si se te ha olvidado la contraseña de tu dispositivo, hay que restablecerlo de fábrica desde el modo recovery. ¿Cómo hacerlo? Lo puedes ver en nuestro otro vídeo en el canal nuestro si ya lo hemos hecho. Y después de eso hay que configurar el dispositivo y omitir la verificación de Google. Vamos a hacerlo ahora. Toda la instrucción de cómo hacerlo la puedes encontrar también en nuestra página web hardreset.info. Te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedas ver todo el proceso paso a paso. Por ahora vamos a configurar el dispositivo en inglés, porque no te preocupes, porque después de todo el proceso hay que restablecer el dispositivo de fábrica, pero desde ajustes, y después de eso puedes configurar el dispositivo como quieras y en español. También para saltar la verificación de Google necesitamos conexión al internet. Bueno, entonces ahora pulsamos aquí continuar y elegimos English, por ejemplo del Reino Unido, y pulsamos continuar. Aquí elegimos cualquier región, da igual, y pulsamos continuar. Aquí continuamos, marcamos esta opción, I've read, y continuamos. Omitimos este paso, entonces pulsamos skip this step y pulsamos continuar. Y aquí nos conectamos a una red Wi-Fi, elegimos una red de aquí, de la lista, e introducimos la contraseña. Pulsamos luego connect, esperamos hasta que el dispositivo se conecte y ya está, ya tenemos conexión al internet. Entonces ahora volvemos a la página inicial del dispositivo, entonces pulsamos atrás varias veces, así. Y ahora vamos a activar la función TalkBack. La función sirve para leer todo lo que pone en la pantalla. Entonces mantenemos presionados los botones subir y bajar el volumen a la vez. Pulsamos luego la opción Turn On y mantenemos presionados los botones otra vez. Así activamos TalkBack. Y ahora aquí en la pantalla dibujamos la L de esta manera, hasta que aparezca en la pantalla TalkBack Menu. Y ahora, si pulsamos una vez la pantalla, el dispositivo lee lo que pone. Si pulsamos dos veces, confirmamos. Entonces pulsamos Screen Search, esta opción aquí, una vez y luego dos veces. Y ahí está. Ahora desactivamos TalkBack. Entonces mantenemos presionados los botones subir y bajar el volumen. Así desactivamos TalkBack, pulsamos luego Close y Close. Y ahora pulsamos Continuar, Continuar, Continuar. Y aquí, Choose Keyboard, elegir un teclado, elegimos la opción TalkBack Braille Keyboard. Y pulsamos Continuar. Aquí marcamos otra vez esta opción y continuamos. Omitimos este paso también. Continuamos. Así, accedemos a ajustes de red y más abajo pulsamos Add Network, la última opción de aquí. Y pulsamos Network Name aquí, hasta que aparezca esta ventana. Y pulsamos Turn On in Accessibility Settings, esta opción, la primera. Aquí pulsamos luego Accessibility Menu. Y ahora vamos a activar el botón Shortcut en la pantalla. Entonces activamos esta opción, pulsamos Allow, OK. Y así aparece en la pantalla el botón Shortcut. Ahora pulsamos el botón Shortcut. Y desde aquí podemos acceder a Google Assistant. Y ahora vamos a pedir al dispositivo que nos abra ajustes del dispositivo. Vamos a pedirlo en inglés. Entonces pulsamos Google Assistant y después de eso decimos al dispositivo Open Settings. Open Settings. Así el dispositivo abre la aplicación Ajustes, así podemos también acceder a la aplicación sin configurar el dispositivo. Y ahora, aquí más abajo, buscamos la pestaña Additional Settings. Es una de las últimas, la con este icono con los tres puntos. Pulsamos entonces Additional Settings y más abajo buscamos la opción Second Space, segundo espacio. Así vamos a crear otro espacio en el dispositivo sin contraseña. Entonces pulsamos Second Space y pulsamos Turn On Second Space. Esperamos un poquito. Y ahora pulsamos
A veces el dispositivo se congela, entonces hay que reiniciarlo, forzar el reinicio al mantener presionado el botón de encendido y acceder al ajustes otra vez y crear segundo espacio otra vez hasta que lo consigamos. Entonces aquí, después de eso, pulsamos Continue y marcamos esta opción Using a Shortcut, esta opción aquí a la derecha, y pulsamos Continue. Ahora pulsamos Skip. No vamos a establecer ninguna contraseña. Esperamos un poquito y así casi acabamos de saltar la verificación de Google. Ahora necesitamos restablecer el dispositivo de fábrica desde ajustes. No se puede hacerlo por ahora, entonces hay que reiniciar el dispositivo. Mantenemos presionando el botón encendido. Pulsamos Reboot dos veces. Esperamos un poquito. Y después de eso podemos acceder a ajustes del dispositivo. Entonces abrimos la aplicación Settings. Luego pulsamos de aquí la primera opción About Phone. Y aquí buscamos la opción Factory Reset. Está más abajo aquí. Pulsamos luego la opción roja. Pulsamos Factory Reset otra vez. Esperamos 10 segundos. Pulsamos Next, esperamos 10 segundos más. Y pulsamos OK. Y así el dispositivo se restablece de fábrica. No te voy a mostrar todo el proceso. Después de eso el dispositivo debería estar desbloqueado y luego puedes configurarlo como quieras y en español. Por ahora es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.